unos 40 murales, como este de gran formato, la mayoría de ellos diseminados por el oriente antioqueño. Es el trabajo de un colectivo de jóvenes que viene sembrando su semilla en el arte urbano. Se llama Buena Siembra y su propósito es la transgresión del espacio público entre el gris pálido y los caracteres multicolores. Nos interesa el arte, las diferentes maneras de construir a través del arte con la comunidad, de hacer taller, de generar muros, de estar en la calle, de estar también trabajando en el taller y de viajar por el territorio, recorrer nuestros territorios, reconocerlos y realizar como estudios de contexto, de cómo está para realizar nuestras pinturas murales. Felipe y Andrés transitan los territorios en el Oriente y en Medellín para pintar su arte y que ese arte tenga incidencia en la vida de las personas. Y empiezo a desarrollar diferentes conocimientos, diferentes formas, experimentaciones. Y luego conozco un grupo de personas con el cual empiezo a salir a la calle ya a intervenir y a pintar como aspectos, formas y contextos en diferentes territorios. Y empezamos a salir a la calle a hacer todo tipo de figuras. Ellos pintan fauna, ríos, naturaleza, pero también pintan la esperanza, con la intención de borrar el dolor que causaron hechos y épocas que marcaron a mucha gente. El oriente antioqueño ha sufrido mucho, sufrió bastante la guerra, pero a través también del color, de las diferentes dinámicas que han dado los artistas en diferentes municipios, San Carlos, San Luis, San Cocorná, Río Negro, Marinilla, han permitido que el arte sea un transformador de esos territorios y que se pueda hablar de otras formas y se puedan narrar cosas ya no trágicas, sino cosas que permitan que un territorio se desarrolle y se transforme. Buena Siembra no solamente ha regado su semilla en el Oriente y Medellín, sino en varias ciudades del país. Y además, hace escuela para que los más chicos encuentren en el arte una opción de vida. Podemos ver mucha fauna, como es como nuestro territorio, mucha fauna, mucho río, como también frases a defender el río cuando hacemos letras y el contexto también que hay veces nos da el pueblo. O sea, hay veces vamos sin una idea a un municipio y hablamos con la gente de la cuadra, con los dueños de la casa, nos cuentan una historia. Entonces también realizamos como esa parte de memoria oral con la comunidad. Este mural ubicado al lado de la Casa de la Cultura del Pedregal, en el noroccidente de Medellín, representa la intencionalidad de Buena Siembra. Este muro narra un poco sobre los territorios y las razas, entendiendo que somos un montón de seres que habitamos acá con diferentes culturas, pero que todos habitamos un mismo ente, ¿sí o qué? Y a partir de ahí generamos como la semilla, como la raíz y el fruto que crece hasta lo más alto, entendiendo de que de la tierra al cielo nos conectan siempre nuestros pies, nuestras formas, nuestros colores, nuestras tierras. El valor de ese colectivo de jóvenes talentosos también está en el fruto que recoge. Recorrer los territorios que podamos, nacionales, internacionales, y generar como esa semillita en los territorios, en las comunidades, como de la pintura, del arte, como crear escuela, por decirlo así, dejar como una pintica en cada uno. Felipe y Andrés seguirán recorriendo sus territorios con todos los aditamentos que les permitan intervenir el arte, ojalá en un gran formato.